una temporada de ensueño, pero al final ese premio que podía obtener el equipo de jugar el playoff del ascenso no pudo ser. La verdad que sí, pero bueno, no lo perdimos hoy, ¿eh? Tuvimos ahora una racha de 4 partidos seguidos empatando y eso nos mató. Nos mató todo y hoy, pues bueno, hoy fue partido muy difícil contra un rival que quedó campeón y que creo que lo hicimos muy bien. Creo que no merecimos, el resultado es muy engañoso respecto a lo que se vio en el campo. Y bueno, pero bueno, lo único, estamos contentos por la temporada que hicimos. Quedamos quintos, lo que nunca había conseguido el Llanera en su historia. Y lo que tenemos que intentar es el año que viene repetir e intentar entrar en playoff, que es de lo que se trata. Haznos un resumen de toda la temporada, desde el partido 1 al 38. Pues bueno, empezamos los primeros partidos jugando bien y no entraba la pelota, pero la idea era buena. Y llegábamos, éramos un equipo que creamos mucho peligro y empezó a entrar la pelota y empezó el equipo a ir hacia arriba y bueno, y ahí están los números, ¿no? Quedamos fuera con 70 puntos, que en otras temporadas estaríamos en playoff. Tuvimos 10 partidos seguidos ganados en la segunda vuelta. A partir del partido de Covadonga, que era un rival directo, le sacábamos 9 puntos y nos recortó los 9 puntos en estas 5 últimas semanas o 6 semanas. En el sentido de que ese partido fue clave, porque aparte del resultado, aparte de lo que pasó en el partido, pues la sanción a Matías también la acusamos, porque tenemos una plantilla muy corta y la acusamos bastante. Y sumando pues todo un poco, pues así es que llegamos a 70 y ahí nos quedamos, ¿no? Quedamos con la mía en los labios, pero yo que les dije a los chavales ahora, que el vestuario estaba muy roto, lo que dije a los chavales es que hicimos un campañón y que no siempre se va a ganar y quedamos quinto. Pues bueno, lo que tenemos que hacer es corregir errores que tuvimos este año y mejorar para el año que viene, intentar dar el salto de por lo menos al playoff. No sé si de categoría, pero por lo menos al playoff sí. De lo que no hay ninguna duda es de que se ha llegado a crear una gran ilusión en Llanera, porque el equipo hoy ha estado acompañado por una multitud de personas venidas desde allá. Eso es significativo, quiere decir de que bueno, que el juego, los resultados y la plasticidad que se ofrecía en el terreno de juego del Pepe Quimarán ha preservado que la gente se ilusione, y con la culpa de ello la tendrá también el cuerpo técnico. Sí, hombre, la verdad es que el equipo es un equipo alegre, es un equipo que crea muchas ocasiones. Hoy aquí tuvimos 6-7 ocasiones clarísimas de gol. Es decir, en Villaviciosa no creo que muchos hayan venido y han tenido 7 claras de gol, pero claras. Entonces, bueno, el equipo genera mucho, mete goles, es un equipo alegre y un equipo que yo creo que da mucho espectáculo, ¿no?, al aficionado. Entonces, bueno, pues la gente se enchufó con el equipo y tanto el Pepe Quimarán como hoy que vino mucha gente desde Llanera, pues hay que agradecer a la afición, hay que agradecer al pueblo que se volcaron con nosotros y lo único que hay que comprometer es que el año que viene hacerlo como mínimo como este año e intentar mejorarlo. Somos conocedores de que José Luis Rodríguez Lozano va a continuar al menos una temporada más en el Llanera. Sí, correcto. ¿Habrá eso, mucha variación de la plantilla del plantel que tenemos hoy en día? Bueno, ahora hay que empezar a... Mañana ya hay que empezar a sentarse, a planificar la temporada que viene, porque el 18 de julio, el 19 o el 20, cuando empecemos, que todavía no lo preparamos, ya está ahí, son 2 meses. Hay que mirar a ver quién va a quedar, quién no va a quedar. Y a partir de ahí, pues a intentar montar un buen equipo y que por lo menos conseguir la permanencia, que es el objetivo del club. Pero bueno, yo creo que el año que viene, la temporada que viene, yo si me quedo aquí es con la intención, que en el fútbol nunca se sabe, pero es con la intención de dar un paso adelante y por lo menos jugar playoff. Pues José Luis, muchas gracias, no solamente por tus declaraciones en este momento, sino por la espectacular campaña que ha realizado Llanera. Y el cuerpo técnico, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, algo de culpa tendrá. Gracias, José Luis. Bueno, gracias a ti.